en mis múltiples viajes por esta tierra. Tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos. Y sobre las pérdidas y el amor. Aprendí que hay viejos espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano, pero en ocasiones lo hacen. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. La historia del niño de madera. ¿Dónde estoy? Siento que ya habías estado aquí antes. El niño de madera con el alma prestada. Sé su hijo. Llena sus días de luz. Te llamaremos Pinocho. Pero qué día.